masividad de esta marcha representa finalmente que esta es una demanda que es cada vez más transversal, que aquí no hay solo estudiantes, están las dueñas de casa, están los trabajadores, están todos los sectores, ya es una demanda que ha sobrepasado a los estudiantes. Y el mensaje que nosotros transmitimos aquí es que las autoridades no pueden tener oídos sordos a la ciudadanía. Los estudiantes y las familias de Chile seguimos de pie, seguimos sin que nos vulneren nuestros derechos y ya no estamos dispuestos a ser sumisos a eso, sino hemos mostrado que estamos activos y nos vamos a hacer cargo de cambiar la realidad que vivimos hoy día en el país, y de nosotros depende generar estos cambios, y es el sentido de esta convocatoria. Los estudiantes llegamos para quedarnos y que aunque tome muchos años, vamos a seguir saliendo, vamos a seguir marchando, vamos a seguir siendo miles, cientos de miles, millones por todo Chile. Y que no van a poder detenernos. Nosotros, nuestra agenda sigue avanzando, vamos a votar al ministro y vamos a seguir avanzando. Yo vine para representar a nuestra comunidad, a marchar con los compañeros, porque nosotros no se está pensando en las personas sordas, no se está pensando en las personas con discapacidad, y la verdad, yo veo que estamos avanzando, estamos volviendo a retomar, estamos volviendo a desarrollar los puntos que teníamos pendientes, y generalmente pasa mucho que las personas oyentes están tomando el derecho, ¿cierto?, y el poder. Ahora estamos nosotros también como personas discapacitadas para mejorar la calidad de la educación chilena. Nos preocupa a todos por igual, nos preocupa la igualdad. Que la gente salga a las calles, que se exprese, porque este es un año crucial para mostrar nuestras demandas, porque vienen ahora las candidaturas para elecciones. Entonces ahora es cuando hay que apretar y hay que ser firme, porque si las cosas están así es porque permitimos que estén así, y eso no puede suceder más. El tema no paró el 2011 y no se acabó el 2012 porque bajó un poco el nivel, porque estaban todos muy cansados. Creo que este mensaje es para los más chicos también, de que nosotros quizás nos vamos a poner un poco más las pilas, como debieron ponérselas con nosotros, para lograr algún tema profundo, algún cambio, alguna modificación en el tema de educación. Hoy las demandas del movimiento por la educación están pero súper claras. Y esos fondos extra que puedan haber, que se ocupen para desmunicipalizar y terminar con este sistema de educación municipalizado que ha causado tanto estrago en el país. Nosotros somos víctimas de un modelo completamente desgarrador para la familia chilena. El neoliberalismo implantado por los consecutivos gobiernos de la Concertación han generado eco negativo en la sociedad. Nosotros creemos que somos el vivo ejemplo de la mala política pública, donde se bancariza, donde se le entrega una deuda a un estudiante en vez de suplirle un derecho. Nosotros pretendemos este año no solamente ser un movimiento estudiantil, sino un movimiento social que incluya a las poblaciones, a toda la sociedad, que se dirija a las calles, porque nosotros tenemos que tomarnos las calles para volver a recuperar lo que es nuestro. Nosotros no podemos seguir aguantando las negligencias de este Estado. La educación no es un problema solamente de los estudiantes, la educación es de todo el pueblo de Chile y principalmente de los trabajadores, porque son los hijos de los trabajadores los que no tienen el acceso a una educación gratuita, una educación de calidad. La educación pública gratuita fue probable cuando Chile era un país más pobre que ahora. Este país hoy día exporta más de 40 mil millones de dólares. Es un país que ha multiplicado por 7 y 8 su Producto Interno Bruto. Tiene cobre, tiene litio, tiene recursos pesqueros, tiene todos los recursos necesarios para que la educación, la salud, sean un derecho y no un bien de consumo ni una oportunidad de negocio, y menos aún una oportunidad para la delincuencia. Seamos muy claros, la Alianza y la Concertación representan al mismo sistema. Son dos caras de lo mismo. Uno con un pasado golpista, apoyando la dictadura, otros con un pasado alguna vez un poco más democrático, socialista incluso algunos, pero hoy día ambos son sectores que promueven y desarrollan el modelo neoliberal que se ha implementado en Chile. Esta masividad que está aquí hoy día en las calles no se siente representada ni por la Alianza ni por la Concertación. Nosotros las demandas que estamos planteando son demandas que no comparten estos conglomerados políticos, y por lo tanto en ese sentido hacemos un desmarque súper claro en decir que salga quien salga de presidente, nosotros estaremos movilizados.
¡Eva!